Hola amigo, hoy les quiero hablar sobre la vigueta pretensada. Las viguetas pretensadas son aquellas, esas viguetas que se usa para hacer ser losa, ¿no? Que se ponen ladrillo de estropol o ladrillo de cerámica y hacer losa de arriba. Son muy buenas. Y yo le quiero comentar una experiencia hace, para ser exacto, 24 años atrás, en 1993. Estuve en un frigorífico y estaba ahí un grupo de albañiles que estaban haciendo una divisoria, ¿no? Una parte era depósito y la otra parte era parte congelado, ¿no? Entonces yo hice una pared más o menos, qué sé yo, 6 metros de largo, ¿no? Y en L era una puerta para que pasen las máquinas así grande. Y yo lo que le hicieron en la pared, por ejemplo, de acá, y 6 metros hacia arriba, puse una vigueta. La vigueta viene con máximo 6 metros. Lógico, allá le metieron la pared allá, ¿no? Todos los 6 metros lineales así. Y le pusieron los puntales. Arriba de la vigueta le levantaron 1 metro de pared, ¿no? Para que quedara en L así, ¿no? Bueno, lo revocaron todo y le sacaron los puntales. Y ahí quedó la pared, ¿no? Yo la verdad que siempre me llamó la atención, digo yo, o esto eran suicidas o eran terroristas, porque en ningún momento pensaba que se iba a caer eso, nunca se cayó. Bueno, desde entonces yo empecé a usar el valor de la vigueta, ¿no? Ahora le voy a comentar lo que yo, los últimos trabajos que hice, que, por ejemplo, estas personas han llamado a varios. En un caso me dijeron que habían llamado a 14 albañiles y que le decían que, bueno, que era imposible hacer. Yo fui y le dije que sí, que lo iba a hacer el trabajo, ¿no? Bueno, no sabía tampoco cómo iba a hacerlo, pero bueno, vamos a pasar. Por ejemplo, yo en un caso hice, por ejemplo, una persona, un trabajo, ¿no? Que era un primer piso, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía que hacer la losa arriba, una sola losa, porque él no tenía patio abajo. Así que yo tenía que hacer patio arriba, ¿no? Así que yo le hice, por ejemplo, esta una pared, ¿no? Para hacer una vigueta, acá yo tenía que apoyar la vigueta arriba, ¿no? Me voy a hacer el dibujito acá, ¿no? Yo acá tenía que apoyar las viguetas, ¿no? Por decirlo, ¿no? Para hacer la losa arriba, ¿no? Supongamos que esto es toda la vigueta que yo tenía. Acá no tenía donde apoyar la vigueta porque había un techo. Así que yo hice dos viguetas así. La vigueta tiene, por ejemplo, es así, ¿no? Así. Yo generalmente uso así la vigueta. Yo le voy a decir las que uso así. Esto está así, ¿no? Esta vigueta está así. Literalmente. Entonces yo acá le puse hierro así, unos hierros acá, y lo tapé todo con concreto. Esta es una columna. También son dos viguetas así. Viguetas. También le puse unos hierros y lo revoqué todo. La verdad que quedó súper segura esto, ¿no? Muy segura. Lo hice de nieve en un día esta viga, a bajo costo, y también la columna, ¿eh? Solo en un día lo hice, tío. Yo solo, ¿no? Acá hay pared, lógico. Y esto así tiene 4 metros lineales. Y acá tiene 260, ¿no? Muy bien. También se puede usar la otra forma. Por ejemplo, más acá, esta casa que yo hice, tenía 4 metros la losa, esto largo acá. Necesitas, para que no se te haga panza, yo le puse dos viguetas así, ¿no? Le voy a dar ilustración, ¿no? Lo dejé abierto acá. Así. Yo acá pues le puse una madera acá y lo llené. Pero acá adentro, la parte acá, van las cajas, las luces, todo. Y acá lo llené. Y quedó una columna acá, un pulmón, diríamos, al medio de 25 centímetros. Más o menos. Súper segura y liviana. Y rápido. Toda esta remodelación que yo hice, que era hacer una losa de cerrar un patio, hacer la losa de arriba, que son 40 metros cuadrados, las vigas, más la escalera, que luego en otro video le voy a hablar cómo hice la escalera para subir arriba, un paredón arriba, solo lo hice yo solo en 40 días, sin ni una persona que me ayudara. Rápido y bueno, económica para el cliente también. Así que, Otto, ¿de qué otras formas podemos usar la vigueta? Bueno. Ahora voy a salir del dibujo. Otra forma que yo he usado la vigueta también es, por ejemplo, un caso que me contrataron para hacer un quincho. El quincho tenía, vamos a hacer un dibujo acá, 4 metros así,
por 12, ¿no? 12 metros por 4, por 3, digo, por 3 metros, 3 metros acá, ¿no? Acá tenía 3 ventanales. 3 ventanales de 2 metros con 50 cada una. 2 metros 50. Y acá el portón de 2 metros 50 también. O sea que casi no había paredes. Muy pocas paredes había. Prácticamente muchetitas. ¿Qué hice yo? ¿No? Bueno, yo hice, levanté las pequeñas paredes y acá le hice una columna, ¿no? Pocas columnas, 4 columnas y pequeñas paredes. Arriba a los 2 metros donde va el portón, diríamos, donde van las ventanales al RAF, le puse vigueta, todo vigueta acá, acá, vigueta así. Arriba la levanté la pared nuevamente, levanté la pared y para hacer una demostración le vamos a hacer un dibujito. Le vamos a hacer un dibujito. Supongamos que este es el ventanal, ¿no? Este es el ventanal. Acá arriba le puse la vigueta yo, ¿no? Bien arriba, al ras, para cosas que no tenga que hacer, no tengan que hacer, trabajarse muchita, porque usted tiene que poner madera, puntal, le tarda como 15 días en secar, es una locura. Usted pone una vigueta así, arriba yo levanté las paredes, ¿no? Supongamos acá, levanté paredes acá, acá otra pared, barrio más, pues doy la, ponele. Yo en esta, le hice ladrillo peine. ¿Qué es un ladrillo peine? Este es el perfil de un ladrillo, ¿no? Un ladrillo del cerámico, ¿no? Yo lo corto con la modora acá y me queda así, ¿no? Así me queda. Así me queda el ladrillo. La última hilada va así. Yo le puse un hierro del 10, así toda la vuelta. Y te queda como dos encadenados, diríamos, súper seguro y rápido. Rapidísimo. Usted lo coloca los ventanales, hace la muchita súper rápido, porque la vigueta ayuda a que no se caiga de todo esto, ni el ventanal es muy alto. Eso que yo usé rápido, le comento, la vigueta. Otra cosa que vamos a ver acá al dibujo. Supongamos que a usted le dicen que tiene que ser en esta pared, colocar un portón. ¿Qué haría yo? Yo marcaría dónde, a 2 metros 5, marcaría dónde va termina. Ahí rompo hacia arriba y voy metiendo la mitad, la rompo, la mitad. Porque usted se va a caer la pared, ¿no? Entonces yo rompo, por ejemplo, 2 metros 50 y rompo, antes de romper 2 metros 50, marco los 10 centímetros y voy metiendo la vigueta hacia adentro. La mitad mano voy a poder romper. Y la otra mitad la rompo. Una vez que ya rompo eso acá adentro, ¿qué adentro? Es probable que se quiebre, pero muy poco acá. Y después recién rompe todo, casi toda la pared tiene que romper. De esa forma usted no lo hace rápido y una sola persona. O sea, todas las veces que he colocado, siempre uso hace muchos años y nunca tuve un problema. Siempre uso viguetas. Trabajos así, escaleras rápidas, que vamos a hablar en el próximo video, cómo hacer una escalera con vigueta, sea en L o recta, rápido. Por eso le digo rápido y económico. Así que eso es todo, amigos. Espero que les sirva. Los gráficos que le hice.